¡Momentito, no cuelguen! ¿Aló? A lo largo de los años han pasado un montón de seres malignos que intentaron destruir la Tierra, el universo u otras realidades alternas, llegando a hacer mucho daño a Goku y compañía. Es por eso que te presento 6 villanos más despiadados de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. 6. Piccolo Daimaku. Un namekiano con corazón lleno de maldad que causó mucho daño en la Tierra, pues en esta parte de la saga nadie era capaz de matarlo. En su tiempo se usó el Mafúa para dejarlo sellado, pero tiempo después logra escapar y su objetivo es reunir las 7 esferas del dragón para recuperar su cuerpo joven. Piccolo fue el responsable, ya sea de forma indirecta o directamente, de las muertes de Krillin, Chaos y el maestro Orochi, que no conforme con eso también destruye las esferas del dragón. Goku, apenas siendo un niño, tuvo muchos problemas para vencerlo, pues el rey demonio era muy fuerte y peligroso. Con un golpe muy poderoso y con lo último que le quedaba de energía, este cae a manos de Goku siendo atravesado. En su último aliento, Piccolo logra sacar un huevo y lanzarlo lejos, creando así el Piccolo que conocemos hoy en día. Aunque su hijo fue creado precisamente para vengar su muerte, 3 años después este regresa ya más adulto y enfrenta a Goku en un combate reñido, pues ambos estaban prácticamente igualados en poder en ese momento, donde con mucho esfuerzo Goku lograría vencerlo en el torneo. 5. Patrulla Roja. El ejército de la Patrulla Roja le causó muchos problemas a Goku cuando era niño, al punto de enviar a todas sus tropas a tratar de asesinarlo por unas simples esferas del dragón. Sus planes de conquistar el mundo en ese tiempo se vieron frustrados. Años más tarde, la Patrulla Roja regresa, pero con el Dr. Maquijero, que construye varios androides con el objetivo de matar a Goku y conquistar el mundo. A causa de esto, el Dr. muere a manos de una de sus creaciones, el androide 17. Recientemente en la película de Dragon Ball Super Heroes, estos nuevamente causaron problemas. Con tal de llamar la atención de Goku, estos secuestraron a Pan, dándole problemas a Gohan y a Piccolo. Sus nuevas creaciones, Gamma 1, Gamma 2 y Cell Max, fueron bastante problemáticos de derrotar, al punto de que Gohan tuvo que recurrir a su modo bestia, el cual es su nuevo nivel de poder. 4. Cell. También es una creación del Dr. Maquijero y de hecho la que resultó ser la más peligrosa. Si bien al principio este androide no estaba completo, arrasó con las vidas de miles de personas para poder absorber a los androides 17 y 18 para poder así completar su forma perfecta. Durante su arco causó muchísimos problemas a los guerreros Z. Primero tomó por sorpresa al androide 17 haciéndose más fuerte, luego ya con mayor esfuerzo logra absorber al androide número 18, como resultado le dio una paliza a Vegeta y dejó a Trunks sin poder hacer nada. En el clímax de este arco, Cell tuvo muchos problemas, desde enfrentar mano a mano a Goku, hasta la aparición de Gohan convertido en Super Saiyan Fase 2, donde no tenía oportunidad, inclusive expulsó a 18 durante el combate. Pero eso duró hasta que Cell tuvo la idea de autodestruirse, haciendo que Goku lo llevara al planeta de Kaio sacrificándose. Como resultado, Cell obtuvo más poder haciéndose más perfecto aún, matando a Trunks del futuro, dejando inconsciente a Vegeta y malherido a Gohan. Pero este último lo derrota aún así con el Kamehameha influenciado por Goku. Años más tarde, este reaparecería para nuevamente causarle problemas a Gohan, pero nuevamente sería derrotado por este, ya que este logra recuperar todo el poder que había perdido por no haberse puesto en forma. De hecho, se volvió más fuerte. 3. Majin Buu. Fue uno de los villanos que más problemas trajo, no solamente a la Tierra, sino al universo entero. Buu era muy poderoso, mató a casi todos los Kaioshin, destruyó planetas y extinguió razas, incluso destruyó la Tierra. Buu pasó por varias etapas hasta llegar a su forma original, que es la forma de un niño, su forma más poderosa. Era tan fuerte que incluso Goku en su forma de Super Saiyan 3 no podía vencerlo. Si no fuera porque tuvieron la idea de hacer la Genkidama, probablemente no habrían podido hacerle añicos. Actualmente Buu sigue vivo, pero solamente su lado bueno, ya que como todos saben, su lado malo fue exterminado por la Genkidama de Goku ya hace mucho tiempo de ese entonces. Zamasu, un Kaioshin del universo 10 que amenazó a todas las líneas temporales y los 12 universos, un maldito a toda regla. En el futuro de Trunks causó mucho daño, mató a casi todos los seres humanos del mundo de Trunks, también aniquiló a los Kaioshin de los otros universos, causando la muerte de los dioses de la destrucción. Este villano era tan poderoso que ni Goku, Vegeta e inclusive la fusión de Vegito no pudo hacerle mucho, más encima se tenía de aliado a sí mismo, pero de dos líneas temporales diferentes. El otro se hacía llamar
llamar Black Goku, y el otro era básicamente Zamasu, con la diferencia de que era inmortal, cosa que pidió con la super esfera del dragón, y no conformándose con eso, la destruye, haciendo imposible resucitar a los humanos. También, y lamentablemente, tuvo la idea de fusionarse consigo mismo, haciéndolo aún más poderoso de lo que ya era. Si bien después sería derrotado por Trunks, este al ser inmortal y no tener ya un cuerpo físico regresa y se fusiona con el universo. Ya no había esperanza para vencerlo hasta que llegó Zeno-sama y lo hace polvo de un ataque. Pero eso sí, destruyó todo el universo con eso, siendo el final para Zamasu. 1. Freezer. El emperador del universo que causó muchas desgracias para los guerreros Z. Destruyó el planeta Vegeta, dejando casi extinto a los Saiyajins. Invadió Namek para obtener las esferas del dragón, donde dejó casi extintos a los Namekianos. Mató a Vegeta, causó mucho daño en general. Pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando dejó moribundo a Piccolo y luego mata a Krillin, desatando la ira de Goku, haciéndolo transformarse en Super Saiyajin por primera vez. Si bien fue derrotado por Goku en Namek, lamentablemente Freezer sobrevivió y en venganza fue a la Tierra para enfrentarlo otra vez. Aunque para mala suerte de él, llegó Trunks del futuro, que terminó derrotándolo y cortándolo en pedazos. Pasaron muchos arcos para que este regresara a la vida gracias a las esferas del dragón de la Tierra, donde nuevamente quería vengarse de Goku, con la diferencia de que esta vez tuvo la idea de entrenar antes de enfrentarlo. Sí, esta vez fue un poco más inteligente. Tan solo con entrenar ya estaba a la par del Super Saiyajin Blue, dándole muchos problemas a Goku, pero al no estar acostumbrado a su forma de Golden, su poder se desgastó rápidamente, donde como consecuencia recibió una paliza de Vegeta, pero lastimosamente, en un descuido del mismo, terminó destruyendo la Tierra. Pero gracias a la habilidad de Whis de retroceder el tiempo por unos minutos, este fue aniquilado por Goku, donde ya encontró nuevamente su final. Pero para variar, nuevamente regresaría, esta vez para el torneo de poder, reemplazando a Majin Buu. Durante el torneo, si bien fue aporte para el equipo del universo 7, consiguió su objetivo, que era resucitar. Luego, gracias a él, trajo a Broly a la Tierra para vengarse nuevamente de ellos. Como parte de su plan, él causó la ira de Broly matando a su padre, Paragus, pero tendría sus consecuencias, ya que recibe una paliza por parte del Saiyajin. Freezer logra escapar y actualmente sigue vivo, donde no sabemos lo que trama, y está más fuerte, ya que con su forma de Black Freezer puede darle muchos problemas a Goku y Vegeta. ¡Sí! ¡Muchas gracias! Lo lamento mucho, mi mano se resbaló sin querer. Eso tuvo que doler. Cabe señalar que este top se basa en el nivel de crueldad y daño de los villanos por todo lo que ocasionaron durante la franquicia. También puedes compartir con nosotros el orden de tu top en los comentarios. No te vayas sin antes dejar un like en este video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete y activa la campanita. Puedes apoyar mi trabajo haciéndote miembro de este canal y así obtener grandes beneficios. Nos vemos en un próximo video. Hable más fuerte, que tengo una toalla.